El turismo. Y a la hora de hablar de turismo, la verdad es que muchas veces podemos tener la tentación de ir a por todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? de ir a, a buscar que venga gente, que venga gente. Y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre el tipo de turismo que queremos. En el libro ya digo, eh, uno de los riesgos que mucha gente además te traslada: no, no vamos a convertir esto en Gandía o en Magaluf. Bueno, difícilmente porque el clima tampoco lo, lo pone fácil, ¿no? Pero no creo que sea ese el escenario deseable que buscamos. Y tampoco se trata de ser editista para despreciar que pueda venir eh, no sé qué tipo de gente, ¿no? Pero sí creo que tenemos que hacer un ejercicio a la hora de orientar hacia qué tipo de turismo queremos dirigirnos. Y además también ahí tenemos determinados eh, ámbitos en los que creo que somos competitivos o podemos serlos, ¿no? Los congresos, el turismo de empresa. Son sectores en los que la ciudad ofrece mejorables condiciones. La gastronomía como elemento tractor de todo eso, a veces no sé si somos conscientes o igual a veces pensamos que ya está bien de hablar de gastronomía. Algunos ya me suelen plantear eso, no me dicen, jo, es que siempre estamos con la misma cantinela. Ojo, que la cantinela esa da para mucho en esta ciudad. ¿eh? Y somos un referente gracias a eso, y eso hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo garantizando de relevo generacional, garantizando la creación de nuevos referentes en el ámbito gastronómico y ahí el Euskadi Culinari Center es una pieza absolutamente fundamental en el intento por lograr ese objetivo.